Se llevó a cabo el primer Festival de Danza Ven y Baila Conmigo 2019, en donde niños, jóvenes y adultos resaltaron su talento artístico con la comunidad de Barranca Bermeja. Que me quedé bastante sorprendido con la aceptación del público de acá de Barranca. Es la primera vez que este festival se hace acá en Barranca y espero que se siga haciendo. De verdad, fue bastante la aceptación del público, me esperaba un poquito menos, de verdad vino mucho de lo que yo esperaba, mucho más de lo que yo esperaba, de verdad agradecido con el público de Barranca Bermeja, con la comunidad. El evento se desarrolló de verdad de manera muy agradable, estuvo muy chévere, las personas de verdad se fueron bastante contentas, las agrupaciones también estuvieron bastante contentas en el evento, contaron con hidratación, un buen espacio, una buena logística y de verdad que todo salió muy bien, gracias a Dios. Me ha adaptado mucho porque me ha hecho tener disciplina, he practicado todas las noches el baile y me hace tener mucha coordinación, también que mi profesor me exige mucho. ¿Por qué es importante que los niños y jóvenes ocupen el tiempo libre en una actividad física y recreativa como lo es el baile? El coreógrafo Francisco Arias habla de esta importancia. Sí, la danza es una educación y un arte que sensibiliza a las personas, ¿sí? Les da más respeto, les enseña más disciplina y les enseña también tenerle ese amor a las cosas, ¿sí? No les quita lo que son la vanidad, ese tipo de cosas que son negativas para los jóvenes, ¿sí? Y de esa manera en el arte y en la danza los jóvenes aprovechan mejor su tiempo y no se dedican a otras cosas que no son buenas. A este primer festival se sumaron artistas locales, academias de modelaje y agrupaciones de baile contemporáneo y moderno que buscan dejar en alto el talento cultural de la Bella Hija del Sol.